nosotros es algo muy importante, ya que, bueno, yo, a mí me tocó vivirlo desde estudiante, lo complicado que era para los docentes esta situación inestable en el sueldo y en sus designaciones. Y para mí es fundamental, o sea, no podemos ser docentes universitarios sin estar actualizados y sin estar día a día en constante cambio, porque la sociedad cambia, nuestros estudiantes cambian. Somos docentes, tenemos que innovar y tenemos que, bueno, motivar a nuestros alumnos a que también sean en su futuro como profesionales innovadores. Yo soy docente universitaria desde el año 2004 y a mí me parece un logro muy grande, un logro de toda la comunidad universitaria. Un logro que ha tenido sus previas luchas, por supuesto. Yo como docente he sufrido el tema de la precarización laboral, eso de llegar tanto a junio como a noviembre y estar siempre sin tener ni sueldo ni poder gozar de vacaciones. Y eso se ha venido a notar, digamos así, con la estabilización luego del proceso de la toma, de que nosotros como docentes nos hemos sentido no solo legitimados, sino dignificados. Terminé de cursar y después tuve mi bebé, así que me ayudó para terminar más rápido. Sí, soy de acá y voy a vivir acá, me inscribí en la junta para trabajar acá en Chelas. Muy orgullosa, muy feliz. Trabajo en el Valle de la Viuda, estamos lejos nosotros de todos los medios, todos los hospitales, lejos de los centros de salud, muy desolados. Se atiende mucha gente, yo entrego leche a lugares que se llama El Dichoso, La Porfía, Los Quebrachitos, Agua de Abajo, La Ralada. Toda esa zona entrego yo la leche al jueves. Tengo 57 años. Tengo 5 hijos y un esposo que él ha sufrido tanto a mi lado para viajar para acá, así que bueno, pero hoy me siento muy, muy feliz.